Oui. Oui. Ok. ¿Lista, Oui. América? Ok, vas-y. La parence, él se apela Ariana Grande, él es mignon, él es petit, él es mince, él a les cheveux bruns, ses cheveux son longs, ses yeux son grands et noirs. Oui. Merci. Aquí solamente atención a la pronunciación de la conjunción. La T no se escucha, no es solamente I. Ces yeux sont grands et noirs. No. ¿D'accord? D'accord. Oui. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se la pronunciación de mans, delgado, delgada? Esa palabra, a ver. Aquí hay que tener bastante atención al momento cuando la encontramos, porque en algunos casos vamos a ver que se puede pronunciar, se puede confundir con una pronunciación de una I un poco, digamos, no nasal, ¿no? Porque en realidad la pronunciación va a ser mons, mons, ¿no? Que es una I nasal en este caso, ¿no? De Pero acuerdo. hay quien en algunas regiones de Francia la van a pronunciar con mins. Means, ¿no? Y pues podría confundir un poco, ¿no? Si la encuentran en algún video que la pronuncian así. Pero la pronunciación estándar debería ser mans. L mans. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Merci. Merci. Orlando. ¿Dónde fue? ¿La proyecto yo? Por favor. Uy, a atenderse con. Bueno, un segundo. Está cargando, ¿eh? Ok, ¿ya la ven? Ah, no, no le Bueno. hizo las correcciones que me hizo a mí. No, porque está directamente desde lo que enviaste tú. Entonces Okay. no la. Pero a ver, aquí no le cambio. A mal. Oye. Ok. Okay. Ma copine. Elle s'appelle Victoria. Elle est grande. Elle est mince. Elle mesure 1 mètre. Soy 115 centímetros. Son visage long et rond en même temps. Elle sourit toujours. Elle a un grand bout à côté de son nez et porte des lunettes. Ses cheveux sont bruns, mais auparavant, elle était blonde. Ses yeux sont color marron. Son nez est 26 ans. Elle est souvent affectueuse et souffre d'anxiété. Anxiété. Anxiété et de dépression. Elle aimait beaucoup travailler et s'est fait tatouer les dos. Oui. Creo que ya está. Sí. Yeah. No, ça va. Atención aquí. El mesure un mètre. Y la palabra centímetro es centímetro. Centímetro. Oui. Elements. Elements. Oh, aquí es omentón. Eso lo arreglé aquí. Ajá, sí. Pero aquí la pronunciación sería, ¿no? Omentón. Momentum. Oui. Elle sourit toujours. Elle a un grand beauté à côté de son nez et porte des lunettes. Oui. Ses cheveux sont bruns. Mais auparavant, Auparavant, elle était blonde. elle était blonde. Oui, y aquí podríamos, creo que también hice corrección, ¿o no? No. ¿No? Ok. Pero aquí podríamos cambiarlo un poco. Ses yeux sont marrons Ellos son directamente. marrón. Okay. Sí.
Y son âge de 26 ans. Aquí sí creo que hice corrección. Sí. Ajá, no. So, sí, le quitó el D. Ajá, sí. Son âge de 26 ans. O podríamos decir elle a 26 ans, ¿no? Que también es más, más concreto. Elle est souvent affectueuse. Elle souffre d'anxiété et de dépression. Y aquí un punto y luego elle aime beaucoup travailler et se fait tatouer le dos. Ok. D'accord. Oui. D'accord. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Continúa José Reyes. ¿Prefieres que proyecte yo? Sí. Ok, un momento, por favor. Ok. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Oui. Oui. Ok. Adelante. Isabel Marco Royce. Y de Grand, y de Mons, el Grand, y la de Jumarron, y de Blon, y la de Chebu Blon, y de Genero, y de Gentil, y de Intelligent, y de Shop, y de Shop, y de Tatué. Hola. Gramaticalmente, merci, ça va. Está bien, pero hay unas cosas un poco contradictorias en tu descripción. Por ejemplo, okay, aquí habría que ver la parte de que dices que él tiene, él es rubio y le blond, pero uh-huh, luego es más que contradictorio en este caso es redundante, ¿no? Y la de cheveux blond, ¿no? Okay. Porque si ya es rubio, pues ya tiene el cabello rubio, ¿no? Okay. Esta parte de aquí. Acá, y le chauve. Chauve, ¿sabes qué quiere decir? ¿Rasurado? Calvo, en realidad. Ah, ok. Entonces, aquí también habría que cambiarlo. Y tatué, se va. Tatuado. Okay. Bien. Se va, merci. Fidel, ¿estás listo? Preparado. Ok, a ver, voy a proyectar un momento. ¿Sí viste las correcciones? Sí. Ok, bien. No la puedo editar porque es en PDF, pero la proyecto, ¿vale? Sí, perdón. No, no, no hay problema. ¿Vas así? L'aspect physique de mon père. Mon père est robuste et il a les yeux marron. Il a visage carré. Il a un barbe. Il est sympathique et intelligent. Il est drôle, mais parfois parfait. Il est timide et il est petit. Oui, ça va, merci. Solamente atención aquí, esta es la influencia del italiano con le, en francés est, ¿no? Mon père, aquí también hice corrección. Mon père est robuste. Et il a le jeu marron. Il a le visage carré. Il a une barbe. Il est sympathique. Sympathique. D'accord? D'accord. Il est intelligent. Il est drôle. Mais parfois, l'avais dit bien la première fois, parfois, il est timide. Timide. No, la prononciation, c'est para quien la D. No, la E, recuerda que es muda. Il est timide et il est petit. Ça va? Ça va. Ok, merci Fidel. Le visage carré? Pardon? Qu'est-ce que signifie le visage carré? Ah, visage carré, creo que querías decir que tenía la cara un poco cuadrada. Sí. Sí, exacto. Carré, de hecho, quiere decir cuadrado. De forma un poco cuadrada. ¿D'accord? D'accord. Oui. Javier, ¿estás listo?
Oui, profesor. Ok, a ver, ya comparto. Ok, vas-y. D'accord. Il s'appelle Chris Evans. Il est acteur. Il a les cheveux blancs. Il a les yeux bleus. Il est caucasien. Il a une barbe. Il est beau. Il est fort. Il est sportif. Et il est américain. Oui, très bien. Está muy bastante bien. Solamente una pequeña acotación aquí en la descripción de la parte il est fort, ¿no? He notado que, al menos con las personas que he tenido contacto, para referirse a una persona, cuando describen a una persona de cuerpo marcado, musculoso, en México se dice fuerte, ¿no? O sea, no se utiliza esa palabra para describir. ¿Me confirman? Porque al menos así lo he notado, que lo han dicho algunas personas. Sí. ¿No? Dicen, ahí está, él es fuerte. Ahora, en este caso... Él está mamado. Para... está mamado. También, pero no encontré algo que... claro, no, que podría ser parecido. Muscle va a ser la cosa más parecida que podemos encontrar en francés. ¿No? Y le... muscle. Muscle. Así como lo he enviado en el chat. Y le muscle. ¿De acuerdo? No, y podemos utilizar eso, ¿no? Y le muscle, ¿no? Que quiere decir está... también se puede traducir como está mamado, así como lo dicen acá, también. ¿Ok? De acuerdo. ¿Perdón? Musculoso. Ajá, no. Y le tendrá muscle, musculoso, marcado. ¿Uy? El resto está bastante bien, sportif, sí, se utiliza mucho también para referirse a alguien que tiene un físico, lo que se dice en línea, ¿no? Bueno, no soy muy de acuerdo con las descripciones de que se llama así, ¿no? Que reflejan aún los estereotipos de belleza, pero si queremos, ¿no? Para cuestión de aprendizaje, utilizarlo para la descripción, está todo bien, solo que tengan en cuenta, ¿no? Que hay algunas palabras que hoy en día siempre hay polémica detrás, entonces se intenta un poco ver eso en cuestión social, pero en cuestión lingüística el uso pues está correcto en este caso, ¿no? Sportif, para referirse a alguien que digamos tiene un físico comúnmente conocido como en línea, ¿no? Que está en forma, por así decirlo. Bien, ¿de acuerdo? Ahora, yo recibí también otras presentaciones que no me alcanzó el tiempo para revisar, pero vamos, me gustaría transmitirlas también, si las personas están conectadas. Voy a ir viendo. Tengo la presentación de Indira, creo que sí estás. Oui. Sí. Bien, vamos a... ¿Quieres participar? ¿Quieres exponer? Sí, de acuerdo. Ok, y ya luego corregimos al momento, ¿vale? Sí. Ok, ¿qué pasa? Te noto un poco... Ah, no, sí, o sea, sí, es que sí. Es que ayer estuve pensando mucho en escribirlo, pero tengo muchas dudas. Ok, pero a ver, ahora lo vamos a ver juntos, ¿ok? Vas-y. Yo comencé a ver la descripción física de Vincent Van Gogh. Il s'appelle Vincent Van Gogh, il est mince et il est un peu jeune. Il joue, pour moi c'est très belle parce que il joue vert, mais il joue très triste tout le temps. Il a un bar très gros. Comme les tomates et comme c'est chez vous. Il est très impulsif, c'est pourquoi il n'est pas une oreille, parce qu'il vit est très compliqué. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il semble
paresseux, mais il est très bien et c'est peinture. Il est passionné parce qu'il fait beaucoup très belle. Sa parole. Peinture. 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 Oui. Alors, está bien. No está mal, pero obviamente hay algunas cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, aquí, bueno, primero, si me permites, te digo el los nombre. No los puntos, no el nombre del pintor. No, que yo sepa es Vincent van Gogh, con la pronunciación de su país, pero no sé si acá se conoce, le conoce así. ¿Cómo? Fango, no, porque la V en ¿cuál es el idioma? Perdón, holandés, no me acuerdo. Sí. Se pronuncia como una F del español, entonces sería no como Vincent van Gogh, algo así, o Vincent van Gogh. Ok, solo pequeño detalle. El resto, lo que nos importa, nuestro idioma aquí, Ile Mons e Ile Ampujon. Aquí había que utilizar los posesivos en esta parte de la descripción. Sus ojos, ¿verdad? Sus ojos. Upa, no me deja hacer zoom. Bueno, aquí vamos a ponernos sello. 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 Y cambiemos un poco la sintaxis. Sello son très beau pour moi. Justo tenía duda porque, o sea, ojos es plural porque, pues, literal son ojos, o si es visto como singular. No, imposible utilizarlo como singular, ¿no? A no ser que hables de uno o solo de sus ojos. Nadie dice, su ojo me gusta, ¿no? En este caso sí. Pero como son el plural, bueno, existe, ¿no? Entonces ahí está bien. Sí, mejor yo, está bien. Me crucé con el inglés. Bueno. No. Ces jeux sont très beaux pour moi parce que... Okay, parce que... Ces jeux. Parce que... Y vamos a decir son, ¿no? Plural del verbo être. Uh-huh. Il est, es con uno solo, parce que son verts, mais ils jouent très triste tout le temps. Alors, ces jeux sont très beaux pour moi parce que sont verts. O sea, como que parecen muy, o sea, tristes todo el tiempo, pero no sé, no supe cómo decir parece. Ok. Et il semble, parecen, es el verbo semble, parecen, et il semble, avoir l'air triste tout le temps. Tener como un aire de tristeza todo el tiempo. Es la expresión que se utiliza, ¿no? Para decir que parecen tristes, ¿no? Algo que parece un poco triste todo el tiempo. Ensuite, il a une barbe très roux comme le tomate et comme ses chevaux. ¿Quoi? Il est très impulsif, c'est pour ça, en este caso, c'est pour ça qu'il n'a pas une oreille. Parce que sa vie, vida. Sa vie, entonces, claro, su vida, vida sería con el posesivo femenino, parce que sa vie est très compliquée, y aquí no lo hemos visto aún, pero en este caso es un participio pasado, y va con el acento, ¿no? Très compliqué. Point. D'accord. Pour certaines personnes, il semble paresseux, mais il est très bien en sa peinture. A ver, primero aquí vamos a poner el acuerdo, sus pinturas, entonces la S al sustantivo, mais il est très bien en sa peinture. Il est très... No supe decirlo, o sea, como pues hace buenas pinturas, pero no quise escribir excelentes pinturas porque suena como, no sé, tarea. Entonces, no supe cómo expresar que no se repitiera la palabra belle muchas veces, pero que justo dijera que hace buenas pinturas. Vamos a decir bon, mais il est très bon en ses pintures. ¿No? O il est, a ver, que es que aquí no estaría mal decir excepcional en sus pinturas, ¿no? Porque ya que estás escribiendo un autor, bueno, un pintor de talla, pues sí, como Van Gogh, pues entonces no suena mal si utilizamos lo excelente, ¿no? Porque ya es considerado así por los críticos. Bueno, hay quien sí, quien no, pero la gran mayoría, ¿no? Entonces, y ça me paraît, mais il est très bon en sa peinture.
pero yo añadiría o cambiaría me y le excepcional 11 21. D'accord. Il est passionné parce qu'il fait beaucoup de répétitions. Il est. Il o sea, él es muy apasionado y él es por eso él hace muy buen, muchas pinturas muy bellas. Vamos a cambiar un poco la sintaxis aquí. Podría ser mucho más natural decir il est passionné et ça se voit dans ses peintures. D'accord. Ok, y eso se ve en sus pinturas. A ver, aquí no me deja poner la cedilla, pero aquí obviamente saben que es una cedilla. Ok, acá también. Es también correcto decir, no, que, no supe cómo decir a alguien adulto, porque no es joven y tampoco es anciano. Entonces, está bien que haya dicho un pu jun. Suena un poco ambiguo decir, ¿no? Il est mince, il est un pu jun. En todo caso, está en el podría libro, simplemente quitarle el pu. No, porque Pujun yo lo entiendo como alguien de entre 12 y 13 años, sinceramente. Entonces, simplemente quiero decir que es joven, no llegó a ser tan adulto, o sea, era alguien joven, entonces yo le diría sin el Pu. El IE, Jun, obviamente sin el An también, porque no tendría caso. O sea, ¿y en qué momento dejas de ser joven? ¿Y cuál es el siguiente? Y no eres tampoco anciano. A los 30. No. Uno de 40, 50, yo no sé, ¿no? Si alguien tiene esa edad, yo no sé, pero o sea, a lo mejor no es tan joven, pero tampoco es ya edad adulta. ¿Cómo te puedes referir a esa edad? 40 años yo sí lo considero adulto. Pero entonces, ¿cómo lo describiríamos nosotros? ¿Cómo podríamos describirlo? Que no es tan joven y tan anciano. ¿Cómo lo dirías en español? Pues ¿hay una palabra específica? Pues unos dicen una persona madura, otros dicen una persona adulta, un anciano joven. Chavo rucos. Un ruco. A ver, podemos describirlo como mature, ¿no? Y le mans mature. Pero a ver, ¿sabes lo que pasa? Que aquí va a un nivel más global. O sea, yo podría haberte dicho hace 10 minutos, no, está todo bien la parte con John y cerramos aquí la presentación, pero soy muy no, a ver, en cuestión de la descripción, a ver, tú lo que quieres decir es que no murió, o sea, cuando falleció no llegó a la edad tan adulta, o sea, en el sentido de que se mantuvo, o sea, no sé, ilumíname un poco para ayudarte bien con el concepto. O sea, yo me lo imaginé más en un caso real, ¿no? De que yo quiero escribir me encontré a una persona y te pregunta, no, pues, ¿quién era o qué? Y yo, pues, pues era una señora, ¿no? Pero, pues, a lo mejor, una señora para ti es alguien, pues, ya alguien de edad avanzada y para mí es alguien, pues, no tan de edad adulta, pero, pues, tampoco es una joven, ¿no? Sí, no, tendría que precisar con la edad o cómo es que podría referir a alguien. A ver, yo lo haría de dos formas. Yo lo diría precisando la edad, ¿no? Quitando el adjetivo e indicando directamente la edad. Entonces ahí ya no caemos nosotros en percepciones un poco subjetivas, ¿no? Pero si no es así, ¿no? Yo le diría, ¿no? Para lavarnos las manos, est-il semble es joven, ¿no? Parece ser joven, ¿no? Podríamos decirlo también así, ¿no? O sea, yo lo percibo así, parece ser joven ante mis ojos, ¿no? Y ya está. Okay. Entonces yo lo diría así. Pero bueno. Por ejemplo, la palabra mature también se puede usar o suena como muy agresivo o no tan propio. Pues, mature es... se utiliza más en otro contexto, o sea, en el sentido de que capaz no... Cuando describimos a alguien que ya no es infantil, ¿no? Ya se comporta de persona adulta, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí utilizaríamos mature, ¿no? Para describir eso. Y la madurez de la persona. Exacto. Intelectualmente. En todo caso, sería adulto. Como adulto, sí. ¿Cómo? Adulto. Ok. Sería adulto, ¿no? Pero no creo que eso era lo que querías decir, ¿no? Era como que tu descripción estaba más a la mitad.
Sí, no, pero está bien, o sea, a lo mejor pues también en español es complicado, ¿no? pues en francés pues me imagino igual. Está bien, muchas gracias. Ah, no, pues déjame tomar. Sí. Okay. A ver, las personas que no pudieron revisar su presentación hoy, ¿mañana está bien? ¿Así me dan tiempo de revisarla en Classroom? Sí. ¿Sí? ¿Se va? Sí. Bien. Entonces, por aquí nos quedamos hoy. No sé si alguno tiene alguna duda, comentario. No.